Este año ya, ya tengo unos productos preparados para que se lleve, que en Madrid no se come como aquí. Con mucho gusto. En la corte no se come como en provincia. Con mucho gusto, Ramón. Don Pedro, un placer como siempre. A doña María Luisa, creo que ya la conoce, don Pedro, delante del rey, al padre Comercio, que se... ¡España! ¡Viva! Les presento a su majestad, don Alfonso XIII. Bueno, su majestad ha tenido la deferencia de hacernos una visita, está en Santander para asuntos pues, de todo tipo, un rey no descansa nunca. Y bueno, le damos la bienvenida, le doy la bienvenida en nombre de todo el municipio de Medio Cudello. Y ahora, por no alargar mucho el acto, su majestad desea dirigirnos unas palabras. Autoridades, señoras y señores. Vecinos de Medio Cudello, querido don Ramón, su familia, al atravesar la piel de nuestra amada patria y llegar a este bello rincón de la montaña, pienso con orgullo en mi devoción completa a los intereses de España y la inquebrantable resolución de consagrar todos los instantes de mi vida a la felicidad del país. Siempre he procurado conocer las necesidades de todas las clases sociales y de aplicar todas mis facultades a la prosperidad y la defensa de su bienestar, que me han sido confiados por la Providencia. Pero en esta labor no estoy solo, pues cuento con el sacrificio diario de mis compatriotas, que con su faenar ponen su grano de arena para contribuir a la grandeza de esta nación. Algunos de ellos, con su gran esfuerzo
y espíritu emprendedor, han dado todo lo que ha estado en su mano por ayudar a sus paisanos. Don Ramón Pelayo de la Torriente llegó con 14 años a nuestra perdida y por ello más amada Cuba desde la Janda a la Cádiz. Y con 21 ingresó como voluntario en el primer batallón de cazadores de matanzas, donde sirvió 20 años. Pero a la vez mostró su talento comercial y trabajando con su familia llegó a ser gerente y socio de la casa comercial más importante de Matanzas. Ya en plena juventud, siempre que se le pide ayuda en la isla, la concede, contribuyendo a la construcción de un nuevo ayuntamiento y a mantener el hospital. Invierte en la creación de la azucarera Rosario en Aguacate en 1892, llevando a cabo una explotación moderna que incluye el ferrocarril. Durante la Guerra de la Independencia, entre 1895 y 1898, las edificaciones del Ingenio Rosario fueron utilizadas por las tropas españolas, hallando en el lugar refugio, hospital y recursos. Pero eso no le satisfizo. Y al regresar a su tierra natal, son muchos los bienes que ha hecho a sus paisanos. Ha construido la Casa Consistorial de Medio Cudello, la Casa Concejo de Valdecilla, 6 casas de maestros en Valdecilla, la escuela en Santiago, ayuda económica para la construcción de la escuela de San Salvador, escuelas de Eras, reconstrucción del mercado de Solares, mejora de los caminos vecinales en Solares, Valdecilla, Santiago y otros lugares. Abastecimiento de agua Solares y Valdecilla. Comedor escolar en Valdecilla. Ha sido el principal contribuyente para construir el Palacio Real de la Magdalena. Ha colaborado con el Santander Fútbol Club, a quien ayer mismo he concedido el título de Real. Y mañana inauguraré, como ya ustedes saben, las escuelas graduadas de Valdecilla. Quizá a don Ramón no le guste que lo diga, que la ciudad de Santander, que únicamente cuenta con el antiguo hospital de San Rafael, tendrá en los próximos años, gracias a su dinero, a sus influencias y a sus gestiones, una moderna casa de salud. Un aplauso para don Ramón. Todo esto le hace merecedor del cariño de sus paisanos, que ya le nombran, a pesar de su modestia, duque de Cantabria. Y el pueblo, sabio siempre, le anticipa con este título a otros que sin duda habrán de llegar y que hagan justicia a su labor. Don Ramón, si Dios nos ayuda, si el pueblo español mantiene el apoyo que ya dio a mi augusta madre durante la regencia, tengo la seguridad de poder demostrar que, estimulado por hombres como usted, antes de ser el primero en la jerarquía, lo será en el sacrificio a la patria, con constante atención a todo lo que pueda contribuir a la paz, a la grandeza y a la felicidad de la nación española. Muchas gracias. Tengo una sorpresa para su majestad, porque sé que a su majestad le gusta la música, le gusta el baile, y le vamos a obsequiar con un baile americano, un baile que se llama Fox. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. Fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seems to whisper and hush.
Es que hay un valle de moda ahora que ha acabado la guerra.